Nada, Dios, esa era la mía. Esa no es. Bueno, chavales, tenemos preparada la suite, ¿vale? Ahí la veis. Esto es un calefactor que entra directamente aquí. Un poco ahora mismo chapucero esto, pero entra directamente aquí, ¿vale? Y nada, va con una batería y un poquillo de gasoil y calienta, calienta muy, muy bien. Buenos días, día 2. Nos hemos levantado y vamos a echar un café. Y empezaremos a prepararnos. Hoy toca con el pato. No tiene muy buena pinta el río, la verdad. Hemos visto ha subido de caudal y así. No sé si por el deshielo o que está viendo, o la nieve que se está derritiendo y tal. Y tiene peor color, pero bueno. Igual es que no ha pegado mucho la luz y nos parece a nosotros. No creo. Así que aún así le meteremos caña a ver si conseguimos capturas. Nos vemos ahora. Estamos cogiendo fuerzas. Estamos cogiendo fuerzas y quitándonos las legañas. Muy buenas, chavales. A veces planean las cosas y dan un giro completo. Teníamos todo planeado, habíamos mirado un poco los ríos y tal, y en teoría iba a estar todo buenísimo. Pero ayer estaba bueno, claramente, ayer estaba bueno. Pero hoy nos hemos encontrado con esto. No sé si lo vais a ver ahí. El río Chocolate. Como si fuéramos a pescar siluros. Y vamos a pescar lucios o truchas. Así que mal plan. Habrá que esperar a que se vaya a desenturbiar el agua y habrá que volver. Entonces vamos a otro viaje largo y nos vamos a otro río. Bueno, segundo día, hemos cambiado completamente, este río tiene mucha mejor pinta y vamos a meterle caña. Estamos ya, por ahí está Jesús trayendo el pato, el ibarcero. Y nada, está bien el agua, vamos a meterle caña. Bueno, el gesto la verdad que nos funcionó bastante bien, pero hoy voy a cambiar. Este creo, este lo voy a usar, no ahora, pero lo voy a usar. Voy a poner esto. Bueno, comenzamos otro grabado. Qué fallo las gafas. Mira, mira, la primera. Ni 20 metros vamos con la primera. Tú lanza, Jesús, que hay más. Truchón, trucho. Oh.
chaval. Buena, ¿eh? Una rama era. Sí. Te vas a sacar ahora, ya verás. Buah. Mírala, Dios. Esa era la mía. Esa no es. Qué picadón, chaval. Sí, sí. Mira, mira, Jesucito. Aquí va la tercera, no la cuarta. Truchico. Bueno, estábamos grabando la de Jesús, que acabo de sacar, y doblete. ¡Doblete, doblete! ¡Joder! Es que bonita esa también, ¿eh? No, no quita, ¿ok? A ver. Mira, 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 chaval. Truchón, truchón, ¿eh? Es buena, ¿eh, chavales? Lance preciso. Viene robada, ¿ok? ¿Tú qué pasa? Oh, qué truchón. De truchón. Shh,
mentira ya. Qué cabeza, chaval. Qué puta cabeza. Madre mía, qué cabeza. Ma. ¿Estás grabando? Chavales, de nuevo tesoro. No sé cuánto pesará, la verdad, es un truchón muy grande. Ayer ya cogí uno grande, pero este es muy grande. Y nada, vamos a devolverlo. Vale, hacen vertical. Bueno, ya habéis visto menudo truchón que me acabo de sacar. Llevamos bastantes truchas y nada, estamos gozando. Pues para un momento calentaron las manos, lo iba a picar un poquillo. Desde Jesucito también. Así que nada. Ahora seguiremos. Buen lance. Eso es que baja todo el salto. ¡La sacadera, Jesús! ¡Uy, va, que lance más bueno el día también! Esto es rasping, chavales, puro y duro. Bueno, no sé si veis ahí, 0-0. Vamos a pesar esta trucha. Está tocando, No va, tío, Jesús. ¿Qué no? Se quedan 0-0, macho. No va. Pues no vamos a pesar nada. Qué poco yo, preciosidad, tío. Bueno, llevamos ratillos sin picada y aquí viene otra más. No sé exactamente cuántas llevamos. Estaba ratilla. Yeah. Sobre caso. Ay. Buah, qué foto, tío. No siempre está fácil para salir. Hemos acabado el descenso, no me ha dado tiempo a despedir las cosas, pero bueno, David se ha ido, estoy aquí con Jesús. ¿Qué tal? Estamos ya finalizando el día 2, ¿vale? Pero vamos a echar unos lances en unas balsas que nos tocan de paso. Y mañana vamos a... ¿Algo así? Vamos a una balsa que tenemos cerca, relativamente cerca, y pescaremos lucio, o sea, todo lucio. Intentaremos buscar algún lucio guapo. Ya sabéis lo que buscamos, 5 kilos para arriba. Así que nada, vamos a meterle un poquito de caña aquí, a ver si ya sacamos alguno y tocamos escama para mañana estar activo. Ojo, chavales, ojo. Ojo, mira, estamos completando la misión. Oh. Descubriendo zonas, aquí tiene Jesús. Ahí estamos. El lucillo. Mira qué gordo, qué bonito. Qué preciosidad. Sí, señor. La última hora. Sí, señor.
pues nada, guau, qué focazo llevamos aquí. Despedimos el segundo día. Al final hemos conseguido hasta un lucio, conseguido ahí Jesús, explorando un nuevo sitio. Y mañana vamos a pensar qué vamos a hacer, pero la queremos liar, para que no os aburráis. Así que nada, vamos a ir a por lucios. Lo que pasa es que no sabemos dónde ir. O sea, vamos a pensarlo. Vamos ahora a descargar las cosas, poner a secar y tal, cargar baterías, etcétera, etcétera. Y ya pensaremos y mañana veremos dónde vamos. Así que nada, nos vemos mañana.